personal. Prepárese para... Y va por la penumbra, anunciando a todo el mundo que este grupo es el mejor. ¿Se han llevado al secretario de Seguridad Pública detenido? Hasta el momento no sabemos cuál es el motivo. Bueno, vemos ahí que la Marina llega en el barco, uno de los más poderosos que tiene México. Saben que ahora es su responsabilidad estar salvaguardando los buques, estar salvaguardando los puertos, las aduanas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal, El Defensor La Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Antes de cualquier otra cosa, te pido que te suscribas a este espacio para que estés enterado desde los primeros rayos del sol con la información que te voy presentando todos los días de la semana, lunes a domingo. No hay descanso porque la información no descansa. Y bueno, de esta manera empezamos pues con que ya es oficial que la Marina es ya la nueva ama y señora de los puertos de México. Tan es así que en cuanto el Senado avaló su participación dentro de los puertos de México, la salvaguarda de dichos espacios, llegaron, los tomaron, sacaron a los marinos mercantes que estaban pues de un modo pues coludidos con los golpistas. Ya ven que pretendían tomar estos puertos, estaban cerca de hacerlo, los sacaron también. Unos delincuentes se asustaron, se estaban dando en la torre en pleno mar y dejaron ahí las sustancias prohibidas y se fueron. Y bueno, de esta manera la Marina llegó, desplegó sus barcos, los estacionó, los puso ahí para que sepan quién es el que manda. Entonces vamos a empezar a ver precisamente lo que sucedió en las últimas horas. Senado aprobó la militarización de los puertos. La Marina se encargará de ahora en adelante de administrarlos. Y bueno, había que intentar algo completamente diferente. Decían que, ay, ¿cómo era posible que se militarizaran, que se les quitaran a los ciudadanos? Pues los ciudadanos no demostraron absolutamente nada. Al contrario, se coludieron. Entonces, aquí está, se aprobó finalmente la reforma, el dictamen para que esto pudiera ocurrir. Y obviamente hubo quien se enojó, como en el caso de Cepeda y también otros golpistas dentro del PAN. Y no podemos esperar gran cosa de ello, sinceramente. Vamos a ver cómo lo defendieron. Un tema trascendental para la vida del país. Tiene que ver con el rumbo, con una definición de visión de país. ¿Qué tipo de régimen queremos? ¿Un régimen civil o un régimen militar? Esa es la realidad, ese es el punto de debate. Entiendo que se digan una u otra cosa para justificar los votos, pero la verdad de las cosas es, ¿estás de acuerdo en que México esté gobernado por militares? Si tu respuesta es sí, pues hay que votar a favor de este dictamen. Si estás de acuerdo en que México esté gobernado por civiles y que los militares estén circunscritos solo a la función militar, pues entonces el voto debe ser en contra. Claro, lo dice un señor que emana del partido que sacó el ejército a las calles, que empezó con una estrategia sin ton ni son, y ahora se extraña y se tira al suelo y se rasga las vestiduras. Congruencia, señor, por favor. Entonces, con esto también, el Pleno del Senado respalda a la SEMAR para tomar el timón de la Marina Mercante. Sin perder los empleos, los señores que forman parte de la Marina Mercante y que se habían tirado al suelo y dicho que no era posible y demás, pues no van a perder sus empleos. Entonces, pasamos entonces a lo que pasó en cuanto esto se hizo oficial. Luego, pues ya despertaron con la noticia de que ya los puertos eran libres y despertaron para poderlos tomar. Entonces, ahí están los
adiestran, obviamente los despiertan para hacerles saber que hay que ir a tomarlos cuanto antes. Entonces aquí vemos que están de alguna manera tomando protesta. Sí, es mi primer desfile. Más cercana, en este caso, cuatro caminos. ¡Viva! Anunciando a todo el mundo que este grupo es el mejor. Entonces, así más o menos llegan los militares, tienen que tener cierto protocolo para poder de alguna manera pues estar al pie del cañón. Entonces, bueno, pues esto ya se venía dando poco a poco. Hay que recordar que en Acapulco hasta se tomó las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Acapulco precisamente por estar coludidos con la delincuencia, y así llegaron y pues hicieron justicia. La autoridad federal. Por favor, las autoridades han llevado al secretario de Seguridad Pública detenido. Hasta el momento no sabemos cuál es el motivo por el cual se lo están llevando detenido. Minuto. Entonces, bueno, pues ahí en Acapulco esto ocurrió. Y bueno, como obviamente este puerto o este estado, mejor dicho, está gobernado por el PRI, no dijeron nada. Ahí no dijeron nada, se quedaron callados, pero no sean este gobierno, porque luego salen los defensores y cómo es posible. Y tan es así que hasta pues tuvieron que desplegar este barco. Vamos a ver. Bueno, vemos ahí que la Marina llega en el barco, uno de los más poderosos que tiene México, al frente, para hacerle, vemos ahí todos los barcos, las lanchas, los barcos, los botes, los helicópteros que tiene nuestro país para hacer frente a cualquier conflicto que se pueda presentar. Este barco está catalogado, dice aquí, como uno de los, el número uno de México. Aquí está, buque hecho en México, número uno. También... por eso llegan así a las playas de nuestro país. Vemos ahí cómo bajan del buque que finalmente ha sido estacionado frente a las costas de México. Los marinos saben que ahora es su responsabilidad estar salvaguardando los buques, estar salvaguardando los puertos, las aduanas, para evitar cualquier sorpresita que luego no queramos. Entonces, más adelante vienen las camionetas. Que bajan también de los aviones. Aquí vemos, bueno, de los barcos, mejor dicho. Entonces, bueno, pues ahí está. Y al mismo tiempo, luego llegaron e hicieron el decomiso de más de una tonelada en lo que fue un campo de batalla entre estos dos grupos, que podemos ver a continuación. Aquí tenemos, pues, esta parte donde van a ellos levantar esto que dejaron. Vemos ahí que luego hicieron frente a este campo de batalla. Parece que se estaban dando una torre por el control de una mercancía. Al final vieron llegar a los marinos y finalmente salieron huyendo, porque saben que no tienen oportunidad. Además, con esos buques tan grandes que tienen y que obviamente ya no son, al menos en el mar, pieza para los delincuentes. Entonces, ahí está como primera cierta. Habían hecho algunos incautamientos, sí, aquí mismo los hemos estado viendo, pero pues ya, ahora va a haber carta abierta, porque antes tienen que informarse a los de la Marina Mercante, tienen que informárseles a los civiles para ver si les daban la gana, darles las facilidades de tomar pues las mercancías o los barcos ilícitos. Pero ahora, y ahí se iba mucha información y se alcanzaban a ir y alcanzaban a huir porque alguien les daba el pitazo. Pero ahora ya no, ya ellos podrán llegar de sorpresa y poder detener a quien sea necesario.
Así que amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.